Acá caminando por Avenida de Mayo y vamos a hablar un poquito sobre el anarquismo. El anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Bueno, el anarquismo es la falta de gobierno. La falta de gobierno. Infinidad de personas buscan el anarquismo, les gusta la anarquía y quieren vivir sin amos, sin jefes. Quieren tener una sociedad en donde cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Una sociedad donde no haya policía, donde no haya ejército, donde no haya reyes, donde no haya ningún tipo de gobierno, ¿eh? Todo el mundo hace lo que quiere y todos somos felices y está todo bien y está todo mal. ¿Qué es lo que pasa? La anarquía es un movimiento medio así como suicida. ¿Por qué? Porque en cuanto tiene éxito, desaparece. O sea, imagínense que de pronto todo el mundo se vuelve anarquista, así de golpe, de golpe, se vuelve anarquista. Entonces, cada uno va al supermercado, agarra lo que quiere para comer, come y listo, se terminó. Bueno, ¿qué pasa cuando se acaba la comida? Cuando se acaba la comida, alguien va a esperar a que alguien le traiga comida. Bueno, nadie te va a traer comida, porque si la persona que hace la comida o que la transporta no saca un beneficio, entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo va a hacer. Se va a quedar la comida para él allá en el campo. O va a ir a buscar la comida para él solamente. Y listo, y se terminó. Aparte, cualquiera que tenga bienes, los anarquistas casi siempre son pobres, o sea, no tienen nada. ¿Por qué? Porque quieren apoderarse de lo que tienen los demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquellos que tienen bienes no les gusta la anarquía, pero aquellos que no tienen nada, sí, porque se apoderan de los bienes ajenos alegremente. ¿Qué pasa? Nadie va a fabricar ningún bien. ¿Por qué nadie va a fabricar ningún bien? ¿Y para qué? Por amor al arte únicamente. La buena voluntad pertenece más al comunismo que al capitalismo. El capitalismo, tu ambición te obliga a laburar y te obliga a trabajar y te obliga a perseverar hasta lograr tus objetivos, que es tener lo que no tenés, básicamente. Aun cuando sean cosas que no necesitas. Así que, bueno, eso. No hay mucho para decir acerca del anarquismo. El anarquismo se ha tratado de imponer muchas veces, ha tenido muchos movimientos, mucha historia. Pero yo les digo, aun cuando el anarquismo tenga éxito, es a los 5 minutos desaparece. Desaparece porque la gente empieza a clamar orden de vuelta. En cuanto te vienen a sacar lo que es tuyo, llaman a alguien que lo venga a ayudar. Encima empiezan a sacrificar sus bienes en pos de seguridad, en pos de garantías. Y bueno, y ahí se terminó la anarquía, se terminó. Ha pasado también, digamos, con el comunismo. El comunismo tiene ese defecto también, que nadie, o sea, vos podés trabajar por buena voluntad un día, 2 días, 10 días, pero en un momento te cansás y decís, ¿yo por qué tengo que ganar lo mismo que gana otro que no hace nada? ¿Por qué tengo que sacrificarme yo en pos de otros? Y ahí ese es el punto débil del comunismo. Y en la anarquía pasa algo parecido, algo muy parecido. Es decir, cualquiera que... O sea, la anarquía tiene muchos seguidores. ¿Por qué tiene muchos seguidores? Y porque es linda, es atractiva. Cualquiera, ¿quién no quiere tener los bienes ajenos? ¿Quién? Y todo el mundo quiere tener los bienes ajenos. ¿Quién no quiere tener amos? ¿Quién no quiere obedecer leyes? Nadie quiere obedecer las leyes. Las leyes son una espina en el trasero. Es decir, no... Es una cosa incómoda para el alma, tener que respetar, por ejemplo, el semáforo. Yo quiero cruzar, no quiero esperar. Si no viene nadie, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que esperar el semáforo? Y bueno, es así, es tal cual así. La anarquía
no conduce a nada, pero tiene, es como un imán, es como un imán para la gilada. Es decir, cualquiera que no tiene mucha inteligencia, ni conoce mucho de leyes, ni mucho de forma de gobierno, ni alguien que no haya visto mi video, por ejemplo, podría llegar a ser anarquista. ¿Por qué? Y porque el anarquismo es lindo, es atractivo, es como vivir en el paraíso, digamos, ¿no? En el paraíso uno hace lo que quiere sin consecuencias, es decir, uno puede, dar rienda suelta a sus más bajos instintos, que no pasa nada, porque estamos en el paraíso. Para empezar, si estuvieras en el paraíso, ya no tendrías ninguna maldad, no podrías hacer lo que quisieras. Ya no querrías hacer ciertas cosas, pero bueno. Así que bueno, amigos, espero no haberlo hecho muy largo. No olviden darle like, suscribirse, comentar, compartir si les gustó. Y bueno, ya vamos redondeando. El tema de los videitos, esto de la forma de gobierno, creo que ya llegando a los 45, 50, ya vamos a ir cerrando y terminando, porque era una cosa que tenía ganas de hacer, de desahogarme de mi alma, y después de haber hecho estos videos, y después de haberlos publicado, ya por más que el mundo se venga abajo, ya mi alma va a estar tranquila, porque yo les avisé. Así que, bueno, seguimos adelante, les mando un fuerte abrazo.